mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo por acá, ya me entregaron el vehículo y pues todavía con unos problemas tuve que comprarle, aparte de lo de la caja, una cosa que se llama, un aparatito que se llama TPS. Y pues quizás le movieron, qué sé yo, algo sobre algo de la manguera de la gasolina, mis hermanos, porque bueno, aquí estamos con muchas lluvias y estamos esperando que no caiga el agua, mis hermanos. Y pues en camino se nos apagó el vehículo y botó toda la gasolina, mis hermanos. Así que estamos varados acá, pues esperando que se nos venga el chaparrazo de agua, mis hermanos. Y pues el mecánico va a venir quizás en una hora, aparte lo tengo que llevar al taller para que, aparte del gasto que le hice de la caja, me sale ese otro gasto, que pues hay que cambiarle ese aparatito que se llama TPS. Ya lo compré, pero me sale esta otra situación de que me botó toda la gasolina. Yo estoy seguro de que no está rota la manguera, porque se lo cambié no hace mucho. Así es que pues por aquí comentándole mis penas, mis hermanos. Así que aquí estoy frente a las aldeas infantiles SOS. Aquí se llama por el Paraísal. Así es que, mis hermanos, estoy aquí doliéndome de las situaciones que pasan. Así es que tristemente pues me vino otro gasto imprevisto, que me vean esto, mis hermanos. Esto pues yo creo que el mecánico lo dejó mal puesto, o dejó pues quizás casi zafada la manguera sin querer, o no sé. Así es que lo acabamos de sacar un par de minutos y nos venimos a comprar ese repuesto y nos pasa esta situación. Aquí estamos parados, mis hermanos. Ya íbamos para donde el mecánico a que le cambiara esa pieza, a que le pusiera esa pieza. Y pues esperando, Dios no quiera que se venga ya la lluvia, porque sí ha estado lloviendo muy fuerte, han habido catástrofes. Así es que complicado, mis hermanos. Y no me traje ningún libro para leer, ya que voy a tener tiempo aquí de sobra. Así es que pues ni modo, mis hermanos. Para los que no vieron el video de anoche, pues comentarles, ¿verdad?, de que fue sobre las imágenes más grandes del mundo, y pues que los hermanos separados no las consideran ídolos. Y pues las imágenes como la Esfinge, que mide 20 metros, la Madre Patria, que está en Ucrania, que mide 102 metros, ¿verdad? La Estatua de la Unidad también, 182 metros. La Estatua de la Libertad mide 93 metros, ¿verdad? Entonces hablaba sobre esas imágenes que tienen ojos, ¿verdad?, que no ven, tienen pies y no caminan, pero no son considerados ídolos, ¿verdad? Pues aquí, mis hermanos, sigo haciéndole tiempo al mecánico. En una hora viene. Ya me
ya me puso en qué pensar, hermano, porque esto me pasaba mucho antes, mucho gasto. Y pues se me acumuló, aparte del que acabo de hacer, que ayer me lo entregaron, hoy lo saqué. Esto creo que fue negligencia del mecánico. Así es que tristemente, hermanos, pasa estas cosas, así que esperar que vengan. No creo que sea grave, pero sí, me pasaba mucho, mucho, mucho. Siempre que salía era complicación tras complicación, ya nos quitamos eso. Pero ahora, pues, pasó esto, que pienso que es algo a causa de la reparación que le hicieron a la caja. Así es que saludos para todos mis hermanos. Y pues aquí seguimos esperando al mecánico. Bendiciones, cuídense mucho.